Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Esta semana, la actividad en el Congreso de la Unión ha sido intensa. Tuvimos la renuncia del procurador, la comparecencia del director de Pemex, José Antonio González, y lo más relevante, la discusión de la Ley de Ingresos. En medio de todo esto, el senador Francisco Bürkles hizo un fuerte llamado para que la clase política se una a la emergencia nacional y ponga fin a los gastos abusivos. El senador del PAN, Francisco Bürkles, hizo un nuevo llamado para que las iniciativas que buscan recortar en 50 y 100% los recursos a los partidos políticos salgan ya de la congeladora. También exigió que en el paquete económico del próximo año se modifiquen los presupuestos del Congreso y del INE para evitar gastos innecesarios. Lo que buscamos es que el Instituto Nacional Electoral, que las cámaras de diputados y senadores en esta discusión del presupuesto, prediquemos con el ejemplo. Vemos cómo del 2006 al 2018 los presupuestos de los congresos, de los partidos, de los órganos electorales se han multiplicado mucho más del 100%, cuando la economía, ni remotamente la economía de las familias, ha crecido en ese tamaño. O sea que se están sirviendo con la cuchara grande. El senador Bürkles inició desde el 2015 la batalla para acabar con el despilfarro de los partidos. Dice que en estos tiempos los ciudadanos ya no deberían estar manteniendo a una clase política abusiva. Ya vimos cómo los ciudadanos, después de los sismos, se fueron contra los partidos. Los partidos públicamente han aceptado su renuncia al 100% de los recursos públicos. Falta materializarlo y hay que seguir presionando. Y hoy que vamos a discutir en estas semanas en el Senado la Ley de Ingresos, tenemos que tener la voz completa. Finalmente, Pancho Bürkles pidió el apoyo de todos los grupos parlamentarios para hacer realidad estas iniciativas. Y es que la reducción de gastos se debe pasar ya de las palabras a los hechos, por lo que las comisiones correspondientes no deben retrasar más, según dice el legislador, la dictaminación de estas iniciativas. Esta semana se anunció la renuncia de Raúl Cervantes, Procurador General de la República. Con esto se confirma que no tendrá pase automático para la Fiscalía General, pero no se descarte que entre dentro de la terna. El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, anunció la mañana de este lunes su renuncia al cargo ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Y a efecto de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la Procuraduría General de la República a partir de este momento. Cervantes explicó que ya no hay pretextos para que México cuente con un eficiente sistema de procuración de justicia. Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las leyes que permitirán mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México. Yo no tengo ninguna aspiración fuera de servir con honorabilidad en cualquier capacidad pública o privada a mi país. Antes de que anunciara su salida, Raúl Cervantes hizo un recuento de lo logrado al frente de la PGR. En estos 12 meses no solo hemos elaborado el nuevo diseño institucional para mejorar nuestra procuración de justicia, también hemos armado varias investigaciones y vinculado a proceso a funcionarios que se sentían intocables, alcaldes que pactaron con la delincuencia también han sido procesados. Y adelantó que en breve habrá información importante del caso Odebrecht. La Procuraduría ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto. El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego de tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones. Ya con ello, en los siguientes días se harán las imputaciones correspondientes ante el Poder Judicial Federal. El cargo que deja Raúl Cervantes será ocupado de manera provisional por Alberto Elías Beltrán, su procurador jurídico de asuntos internacionales de la Procuraduría. Esto hasta que el presidente de la República ponga a consideración del Senado el nombre de quien será el nuevo titular de la PGR. El debate sobre el proceso de reconstrucción se realizó en un foro en el Senado con la participación de legisladores y la sociedad civil.
En el Senado, legisladores, funcionarios, académicos y sociedad civil debaten sobre el proceso de reconstrucción que se requiere tras los sismos y desastres naturales recientes, así como los parámetros del proceso. Necesitamos que la reconstrucción se lleve a cabo de manera justa y transparente, que haya absoluta honradez de parte de los servidores públicos y de los tres niveles de gobierno para llevar a cabo la reconstrucción. Desde el Senado, y necesitamos saber todos los datos. 115 organizaciones civiles se involucran y hacen énfasis en que la reconstrucción no se utilice de forma político-clientelar y se realice con orden y máxima publicidad. No tenemos una buena ley de archivos, sigue parada en el Congreso. Seguramente máxima publicidad, pero si no está en datos abiertos la información, si está en el consabido PDF, en un archivo cerrado, con candados, pues es una transparencia a medias. Revisar y rediseñar las políticas públicas, hacer las reformas conducentes, por ejemplo, a la ley de obras públicas, considerada un hoyo negro para la corrupción inmobiliaria y otras irregularidades que potenciaron las tragedias. Coinciden que los desastres naturales siempre serán una amenaza, pero su impacto se puede mitigar fortaleciendo aspectos como la protección civil. El diseño de protocolos oficiales de protección civil y finalmente una planeación integral de una sociedad urbana que permita la mejor gestión del riesgo. Reconocieron la complejidad que implica la reconstrucción. En el caso de la Ciudad de México, el Comité Científico la trazó en tres etapas. ¿Cómo trabajamos en el presente para poder atender a la población damnificada? ¿Cómo trabajamos en el mediano plazo para ir recuperando la normalidad económica y social y sobre todo de vivienda? Y tercero, ¿cómo se aprovecha esta tragedia para plantear la ciudad del futuro que deseamos y que queremos? Creo que si vamos encauzando estos elementos con transparencia, con máxima publicidad, con máxima discusión y con pasos firmes, la tragedia que sufrimos el 19 de septiembre puede traernos la oportunidad de pensar la ciudad que deseamos en el futuro. Selene Ávila, ADN 40. Y ahora vamos con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños, quien entrevistó al senador Manuel Cárdenas Fonseca sobre esta conclusión de la cuarta ronda de negociación del TLC. ¿Hacia dónde van las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica? Hay muchas dudas, pero también muchas inquietudes. Y de eso va a platicar con nosotros el senador Manuel Cárdenas. Bueno, esto lo que plantea es que cada una de las partes está queriendo hacer, en esta problemática que pudiéramos estar enfrentando en esta etapa de las pláticas, es que pues ya hay temas que están salvados y dejaste lo más difícil para el final. La parte de hacerlo cada cinco años, que es una propuesta del gobierno de Estados Unidos, pues está muy alejada de lo que quisieran sus propios inversores, que lo que quieren es certeza y certidumbre en el tiempo para su planeación de largo plazo. Ellos no están planteando quinquenalmente, ellos planean los negocios y todo empresario que se diga cierto y serio, planean a 25, a 30 años. Ellos no están pensando en que traes el negocio en tu cabeza. Ellos están pensando en hacer negocios en el mundo, a pesar inclusive de que cuando uno de ellos falte, sus herederos o los socios sigan teniendo negocio. Y ellos están planteados en consumidores responsables. Entonces, los propios empresarios y la cadena de valor y las sinergias positivas que ha generado esta región del Telecán, pues no sería aceptable por los propios empresarios de Estados Unidos. La otra parte, de que ya vamos en la quinta mesa, lo que nos plantea es que más allá de cuestiones de pronunciamiento mediático de una u otra persona, los gobiernos como gobiernos han estado trabajando, buscándole dar salida a que este acuerdo se mejore y enfrente los retos de futuro bajo esquemas de productividad que no existían cuando se firmó,
Y bueno, el planteamiento de la mejora salarial yo creo que es algo que todos queremos. México tiene una postura que día a día se va endureciendo, pero es importante también que México vea a sus dos socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, como socios comerciales, con los cuales vamos a tener relaciones estrictamente de negocios. No se trata de asuntos políticos, sino de negocios y defender los intereses del sector privado mexicano para generar en nuestro país empleo y bienestar. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola, muchachos, me da mucho gusto saludarles. Hay veces que en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados la lentitud con la que se resuelven algunas iniciativas llega a hacer que inclusive se paralice la toma de decisiones públicas, como es el caso de, por ejemplo, la ACRE, que está llegando a casi parálisis por la ausencia de dos comisionados, o también la Comisión de Hidrocarburos. Pero en el caso que les voy a comentar, verdaderamente sorprendió. El senador Larios hace apenas en la misma semana de inicio del periodo de sesiones, la primera semana de septiembre, introdujo una iniciativa a la Cámara de Senadores para facilitar la liquidación de empresas, así como la OIE, no entrar en concurso mercantil. Hay algunas veces que las empresas van, se registran, se abren, sacan todos sus registros en relaciones exteriores, en la Secretaría de Economía, van con el notario, o se dan de alta en Hacienda, pero después les va mal y simplemente cierran, dejan de operar. Y hay, se estima que de las 5 millones de unidades económicas que hay en el país, alrededor del 40% de esas unidades económicas se ha transformado. Se mueren, pero no se dan de baja. Entonces, en los registros empresariales tú puedes llegar a tener 15 millones de empresas, de las cuales 10 no existen. Por eso me llamó la atención la forma en que se aprobó esta iniciativa. Se llama así, la iniciativa para facilitar la liquidación de empresas. Se aprobó por unanimidad. No hubo ningún partido que se opusiera a ella, ni Morena, ni el PRD, ni el PRI. Al contrario, lo propuso el PAN y tuvo un consenso mayoritario. De hecho, fue quórum total. ¿Por qué esa iniciativa sí pasa y otras no? Pues porque tiene efecto directo sobre las empresas, porque no tiene mayor complicación política, pero sí va a tener una gran ventaja para una gran cantidad de empresas que hoy abren y luego no pueden cerrar y por lo mismo no pueden volver a reabrir bajo otro giro, en otra circunstancia, en otro estado. Muy buena noticia, ¿no lo cree? Acaba de pasar a la Cámara de Diputados la minuta y le apuesto que va a salir antes del 20 de octubre, la fecha límite para la aprobación de la ley de ingresos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Por la misma razón que aquí. No se trata de una iniciativa de carácter político. Interesante, ¿verdad? Yo pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Gracias, Alicia. Quédese con nosotros porque la senadora panista Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, nos hablará de los pendientes del Congreso en materia de seguridad. Gracias por permanecer con nosotros. Ya estamos de regreso del corte y esta noche nos acompaña en el estudio desde las cámaras la senadora panista Pilar Ortega, quien preside la Comisión de Justicia. Senadora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio. Senadora, pues a un año o menos de que concluya esta legislatura, muchos asuntos por concluir de la Comisión de Justicia, falta el mando único, mando mixto, la ley de seguridad interior, el nombramiento del fiscal anticorrupción, el nombramiento del fiscal general, los magistrados electorales y varios temas más. ¿Qué balance nos podrás dar? ¿Cuáles crees que salgan en esta legislatura y cuáles son las prioridades que se planteó en esta agenda legislativa del Senado? Bueno, efectivamente tenemos ya 10 meses para que concluya esta legislatura
y pues tenemos en la agenda muchísimos pendientes todavía fundamentales y varios de esos recaen justamente en el área de justicia y seguridad y por consecuencia de la comisión que presido en el Senado. Hay algunos pendientes que saldrán muy pronto, por ejemplo, en este momento estamos haciendo un ejercicio a partir de la convocatoria que lanzó la Junta de Coordinación Política para que se registraran a distintos cargos de tribunales electorales locales de 15 entidades del país, en donde 17 magistrados tendrán que llegar. Y es urgente que tomemos esta decisión porque estamos ya en el inicio del proceso. ¿Cuándo es la fecha límite para que estén nombrados estos magistrados electorales? El 6 de noviembre, de acuerdo con la Junta de Coordinación Política, nosotros antes del día 6 tenemos que entregarle a la Junta una dictaminación sobre los perfiles que se inscribieron más de 200 candidatos que estamos revisando en este momento. Ya está lanzada la convocatoria, se inscriben los candidatos y van a comparecer a la comisión. De hecho, se cerró ya el viernes pasado y ahora estamos en el proceso de revisar los expedientes, en el proceso de revisar si cumplen con los requisitos para, una vez que la Comisión de Justicia determine que son idóneos, puedan pasar a la siguiente etapa en donde ya tendrá que ser a través de la negociación entre las distintas fuerzas políticas, el diálogo y la discusión, revisando los perfiles, nombrar a esos magistrados. Y esto es una de las tareas más urgentes por la cercanía del proceso electoral. Claro, estamos 2018. A meses del proceso electoral. Y exactamente, Iván, bueno, 15 tribunales del país están pues ya con magistrados que venció su plazo y que pues tendrán que ser sustituidos. Otro tema que también tendremos que resolver a la brevedad posible es un integrante más de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta sala es muy relevante porque es la sala que se encarga de ver pues todo lo que tiene que ver con la discusión, los partidos políticos, las impugnaciones sobre sus mensajes. Ahí recaen medios todas las impugnaciones, etcétera. Y son cuestiones que se tienen que tomar de inmediato, son los procedimientos famosos sancionadores que se tienen que resolver en muy corto tiempo y que impactan en la publicidad que hacen los partidos políticos de los mensajes que transmiten por radio y televisión. Entonces, es un tema muy importante. Y bueno, pues ahí ya tenemos un poco de retraso. Nosotros ya terminamos nuestra auscultación. Ahora falta también que haya el acuerdo de las fuerzas políticas para finalmente designar a un magistrado que falta para integrar esta sala. Estos son los que de alguna manera son los sencillos. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de 18 magistrados que ocuparán la sala, las salas regionales y la tercera sección del Tribunal de Justicia Administrativa. Y son muy importantes porque justamente esta figura se crea con la reforma constitucional anticorrupción. Y bueno, pues ahora ya tenemos una propuesta que nos envió el presidente de la República en el mes de abril, tal como dispone la legislación. Y ahora estamos en el proceso de poder llegar a un acuerdo con la otra comisión que tendrá que dictaminar, que es la Comisión de Hacienda, para fijar la ruta. Es un tema muy importante, muy delicado, que lo tenemos que hacer el con mucho fiscal cuidado. Anticorrupción, hablando de temas de corrupción, sí. No tenemos fiscal, se ha retrasado, se ha estirado la liga demasiado. ¿Para cuándo vamos a tener fiscal anticorrupción? Bueno, esto va a depender, y quiero ser muy clara, de la forma en que podamos construir un nuevo modelo. Hoy, de hecho, no ha podido generarse el consenso entre las fuerzas políticas para poder nombrar un fiscal anticorrupción porque este fiscal estaría en una estructura todavía de una procuraduría cuando la Constitución ya dispone la necesidad, la obligación de nombrar un fiscal general, que tampoco ha podido ser nombrado porque están en la discusión varias cosas. Se han politizado, digamos, temas relevantes. Se ha politizado, pero que también se convierten en temas políticos. Pero también hay una real demanda de la sociedad y ya no son de los políticos, sino de muchas organizaciones de la sociedad civil que demandan el cambio del modelo. Tan es así que el propio presidente de la República envió ya una iniciativa al Senado desde noviembre del año pasado, ya va a cumplir un año, y hoy en la Cámara de Diputados están revisando una reforma similar, en donde pues, se pretende también agregar algunas cuestiones que tienen que ver con perfil, con duración del cargo, con forma de nombramiento. Esto está en este momento en la discusión en la Cámara de los Diputados. Nosotros espero que hoy podamos llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas para efecto de que podamos avanzar ya en el diseño del modelo y que se destrabe
el nombramiento del fiscal general y por consecuencia también del fiscal anticorrupción. En esos momentos son claves en el Senado y en la Cámara de Diputados para poder construir ese modelo. Realmente creo que es una demanda muy clara de la sociedad. No está funcionando nuestro sistema de procuración de justicia y eso lo dice todo el mundo. También un estudio que está impulsando la Procuraduría General de la República, distinto al de la sociedad civil, pero que finalmente se van a empatar, reconocen también esas deficiencias que hay en nuestro modelo de procuración de justicia. Y bueno, pues tenemos que reformarlo a la luz de otro tema que también nos preocupa, que es el sistema penal acusatorio y que tendremos que ver dónde los estados, ¿no? Se tiene que homologar a los estados. Y también el tema administrativo de este nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿dónde están las fallas? Nosotros, bueno, yo soy una convencida que el sistema debe quedarse, debe permanecer y debemos respetar sus principios. Pero también hay que hacer algunas modificaciones menores para que funcione mejor, pero la pelota sigue estando en manos de los operadores. Es decir, ellos son quienes finalmente tendrán que hacer los ajustes necesarios, dotarlos de la infraestructura, de los recursos, de la capacitación para que el sistema funcione. No se vale que digan, pues no funciona y hay que desaparecerlo y vamos a hacer otra reforma. Eso creo que no. No, creo que hay un consenso en el legislativo de que no vamos a dar una marcha atrás en el sistema, pero sí creo que puede haber reformas importantes para perfeccionarlo. Senadora, otro tema, otros dos temas que van correlacionados de seguridad. ¿Cómo va el tema de la Ley de Seguridad Interior? El senador Roberto Gil subió una iniciativa, senador de tu partido, y bueno, en la Cámara de Diputados se ha detenido esta importantísima discusión. Sí, lamentable que esto no haya podido prosperar, porque yo estoy convencida que efectivamente hay que aclarar, hay que generar el marco de las facultades mediante las cuales puede actuar el Ejército, que algunas de ellas ya están establecidas en la Ley de Seguridad Nacional. Lo que se pretende con esta Ley de Seguridad Interior es clarificar los casos, el procedimiento, los límites del Ejército justamente en tareas de seguridad y sobre todo en materia de delincuencia organizada, que es a donde creo tendría que focalizarse y limitarse la actuación del Ejército. Efectivamente, hay una iniciativa que se discute en Cámara de Diputados, una iniciativa que presentó el senador Roberto Gil, que me parece la más acertada, y también una discusión en materia de derechos humanos. Es decir, tenemos que ver sí establecer los lineamientos, pero que nunca transgreda o genere una tensión con nuestro sistema de derechos humanos, por un lado. Y por el otro lado, no podemos hablar de generarle una regulación al Ejército en tareas de seguridad si no revisamos qué está pasando con quien sí debe llevar a cabo las tareas de seguridad, que es la policía. Y ahí está detenida también en Cámara de Diputados una importante reforma que enviamos del Senado en materia de lo que nosotros le denominamos no mando único, sino mando mixto. Es decir, que aquellas corporaciones de policía local que funcionen puedan seguir haciendo su trabajo, pero aquellas que están rebasadas, que están infiltradas, que no tienen la capacidad, que simplemente no tienen los recursos, pues entonces que la autoridad estatal o la autoridad federal asuma las responsabilidades. Es un equilibrio, es cambiar el modelo, pero no podemos decir, bueno, que el Ejército me haga la tarea si no le apostamos a una transformación de las policías. Entonces, es un tema muy importante. No está en este momento que salgan en el Senado. Esta legislatura. Ojalá que sí. Que bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. No sin antes mencionar que el día de ayer se presentó un foro en el Senado conmemorando el voto de la mujer y además dándole fuerza a la inclusión del voto de la mujer rural en donde tú participaste. Sí. Sí, organizamos este foro muy importante en colaboración con el Tribunal Electoral, con el Tribunal Agrario y con el Instituto Nacional Electoral. La verdad, un foro muy exitoso, 100 mujeres líderes de distintas partes del país, del sector rural, que están en el ejido, que han sido regidoras, que han sido presidentas municipales. Y lo que se discutió y se sigue discutiendo es justamente cómo impacta la participación de las mujeres en la vida política y sobre todo en ámbitos en donde están todavía con mayor problemática, que es la parte rural, la parte indígena
Y bueno, pues creo que este seminario va a traer conclusiones muy importantes que tendrán que ser puestas en marcha y vamos a estar muy pendientes de que en 2018 frenemos todos estos fenómenos que todavía le impiden a las mujeres en México desarrollar su liderazgo político. Importantísimo estos temas de inclusión a la mujer. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Desde las Cámaras. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos próximo jueves, 10:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.